Eskerrik asko, presidente zelburu Juan Andreak, legiltzar kideok, egunon guztioi. Aldez horretik argi utzi nahi dut, sozialistak erabat errespetatzen ditugula. Arrazoi batengatik modu baketsu eta demokratikoan mobilizatzen diren pertsonak. Haiekin adoz egon ala ez. Irrati telebista, zerbitzu publiko baten legeak aurre ikusten duen funtzio informatzaileaz arduratzen diren horiei errespetatu Osoa Zort Diego. Gaur Jaurlaritzari alako galdera bat proposatzen badiogu da legea bete eta bete arazi behar duelako. Señora consejera, el tratamiento supuestamente informativo que se ha dado por parte del servicio público ITB al evento gure eskudago está en total contradicción con lo que dice el artículo 3 de la ley de creación del ente ITB, Que leo textualmente. La actividad de los medios de comunicación social, cuya titularidad corresponda a la comunidad autónoma, se basará en los siguientes principios. A. La objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones. B. La distinción y separación entre información y opinión, requiriendo esta última la identificación de quienes la manifiestan. Igual tratamiento diferenciado y separado requerirá la publicidad comercial y no hay objetividad cuando la radiotelevisión pública planifica una cobertura previa en el día y posterior que excede la importancia del acontecimiento sobre el que se quiere informar. esa cobertura responde exclusivamente a una decisión política la de promover y engrandecer la relevancia informativa de la convocatoria de una organización social. esta decisión tuvo como resultado un publicitario reportaje en el que se obvió cualquier distinción entre información y opinión. Que los periodistas, sin atribuir a ninguna fuente, den por sentado que es, y, y entre comillas, es hora de soltar los nudos, que se diga también, entre comillas, la ola es imparable, o que se subtitule con el lema cosiendo un sueño, son ejemplos bien claros de lo que estoy diciendo. Por eso, preguntamos a la consejera si considera que el tratamiento informativo ofrecido por EITB a los actos de Gure Escudagó se correspondió con los principios generales recogidos en el artículo 3 de la Ley de Creación del ente. Sí, eh, señora consejera, aunque sea a mí al que le corresponde preguntarle, contesto. Sí, me leí el día 22 los titulares y, la y muchos de ellos decían que era y comparaban el evento del domingo pasado con los de hace un, unos meses y decía que había rebajado muchísimo la, la afluencia al evento. Eso es. Lo que se quedó en la mayoría de los titulares de los periódicos. Pero yo no, no le, he dicho, le he dicho dos cosas. Una, el tratamiento desmesurado que se hizo de, de, de ese evento, no solamente el día en que se produjo, sino previamente y posteriormente. Eh, y esto es lo que, desde nuestro punto de vista, ha sido desmesurado y desproporcionado. Y luego lo que no me ha contestado para nada es cuando se vierten opiniones por parte de los periodistas y no se dice de dónde vienen. Y le he dado tres ejemplos, le podría dar más, pero le voy a repetir los tres ejemplos que le he dicho. ¿Eh? ¿Usted cree que es, es dar opinión o no? Es lo que le estoy preguntando. ¿Eh? Si es, es hora de soltar nudos, que lo diga un periodista, como mm, elemento informativo, sin decir que es el lema. De, 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 del evento o que es la, la idea que tiene alguien que organiza el evento. Cosiendo un sueño, ¿cree usted que es un, eh, un lema, es un lema eh, que no tiene contenido, que va dirigido y que, y, que, y que eso puesto en las pantallas de la televisión no está dando esa cobertura y está identificándose con ese con ese lema? Eso es lo que le estoy preguntando y usted no responde. De todas formas, lo, lo, la ciudadanía ya está respondiendo, señora consejera. ¿Sabe? que es, es, la ETB está bajando la audiencia. Estamos en una media de un 8% de audiencia en ETB. Estos, eh, este día, estos especiales tuvieron un 5,4% de audiencia en ETB. Yo creo que es bastante respuesta esa, la que le dieron la ciudadanía. Es que recasco, un